Guardia Nocturna. Esta tarde, sobre el anillo periférico norte, al cruce de Calzada Federalismo, a un costado de la estación del tren ligero, en un terreno baldío, dos jóvenes fueron agredidos a golpes, como si fuera una batalla campal. De momento se desconocen las causas de la agresión. Los videos llegaron hasta nuestras redes sociales por medio de usuarios que se encontraban en la zona al momento de esta fuerte golpiza a estos dos jóvenes, mismos que fueron trasladados a recibir atención a un puesto de socorros por paramédicos de servicios médicos municipales. Los agresores escaparon en una camioneta Ram en color blanco, con rumbo hacia la zona de la carretera Saltillo. Los dos jóvenes de entre 25 y 30 años de edad fueron reportados como graves, ya que presentaban lesiones por arma blanca y golpes en el rostro y el cuerpo. De momento ya las autoridades investigan este hecho delictivo, indagando con los lesionados las causas en las que se dio esta agresión. De momento nadie fue detenido. La Cruz Verde Norte se encuentra resguardada por elementos policíacos, en lo que estos jóvenes son dados de alta. Y las investigaciones corren por parte de personal de la Fiscalía de Jalisco. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.